sexo entonces. Mira, empieza left, la primera se baila. Left, dale, dale con el pie, dale. La temática es velocidad, velocidad. Y se la damos en 3, 2, 1, mira, de verdad que no me puedes alcanzar porque ¿para qué mirar atrás? Si ni siquiera por el retro yo te puedo observar, porque sé que la lejanía no da más, porque voy a 200 en mi mente, o sea, voy en mundos diferentes. Tú no me entiendes porque sueno elocuente, solamente ritmo con coherencia, cosa que ni siquiera me entiendes. Papá muy feja, la primera no rapea, que extraordinario. Yo ya te mato el campeón, el fucking sicario, el que rapea legendario. Simón corre mucho, pero más corres tú cuando te metes en mi barrio, cabrón. Esto es lo que eres tú, menor. En la primera ya te mato porque está hablando el campeón. Tienes velocidad menor, la velocidad no tiene la revolución, sino la aguanta el motor. Me habla de barrio el de la Candelaria, para una organización de lo que hablas. O sea, mira el que le entabla, y si no hablemos del 19, que nunca pasa nada. La velocidad la entablo porque yo me fui caminando, y tú sí lo sabes muy claro. Me fui caminando 1174 kilómetros, pero no estamos hablando. La Candelaria, mi hermano, aquí eso tengo conocimiento. Los dos nacimos ahí, eso aquí hay talento. Pero tranquilo que yo estoy contento. Le voy a cambiar el nombre de la Candelaria, mi fecha de nacimiento. Para que tengas ejemplo, para que repes bien y sí, y lo empieces con el ejemplo. Yo juro que sí tengo talento. No, mamá, bueno, tengo velocidad, lo que tengo es conocimiento. ¡Cambio! Es que es lo que fue. Tú le llamas a la Candelaria tu nombre y eso está bien. Pero dime qué es lo que es. Cada vez que sale a la calle dice voy a salir a la casa el F. Entonces ya no lo puedes ver. Por eso es que con la velocidad yo sí te enseño cómo hacer. Porque no lo puedes comprender. El cuartado en 80 kilómetros, el niño no maneja bien. Hermano, somos distintos, tu rima aquí no es para tanta. A ti ya la grada, juro que no le encanta. Velocidad tenemos lo mismo, pero yo nombré a mi barrio, ¿sabes por qué? Soy son, dejo todo por mi banda. Última. Velocidad por la izquierda menor, o no lo quieres que te lo expliquen esto, si soy el mejor. Tengo velocidad cada vez que tengo conocimiento para destruirte con un argumento que suene mejor. La bulla este. Quiero que convenga. Rapea tranquilito, me dan consejo, pero en esto yo sí me demuestro cómo es que rapeo. Tu rima aquí ya no es distinta, dejo a Venezuela en alto mientras te mato con la cinta. Por eso es que nadie quiere rapear contigo, porque de verdad no suenas divino, porque de verdad no es beta. Mira cómo si es mi flow, parece esta bandera. La bandera sí, la dejo en alto cuando represente. Donde por cierto ya lo hice, espero que estés ausente. Tú también estuviste en Colombia, pero lo que hiciste fue mancharla. Mientras que yo sí, la llevé en alto por siempre. La llevaste en alto por siempre y ahorita la tiraste, pero de eso no lo entiende. Entiende que ya no es patria, toma tu carnet. Bueno. No, mamá huevo, ¿qué te pasa? No interviene. Esto no es un carnet de la licencia. Lo que tú no tienes, gonorrea, toma, para ver si lo enfocas y tienes mejores ideas. Ajá. Eso lo utilizo para ver con claridad. Pero bueno, ¿para qué hablarte de los demás? Mira, para que te vayas a cucharear, para ver si conoces un nuevo flow al que tú puedas probar. Huevo, ¿qué te pasa? Tipo es elocuente, tú no sabes qué es esto, no sabes qué es lo que tienes al frente. Es un utensilio de cocina, mamá huevo indigente, y es algo que no conoces porque no eres autosuficiente. ¡Oh! ¡Ignorante! Esta mierda es un adorno en todas las casas. Mamá huevo, ¿qué coño te pasa? Mira, llévaselo a tu mamá en la casa. Claro que te la llevo, mamá huevo, como diga. Quizás esto es para las cucarachas o quizás para una hormiga. Pero tranquilo, que puede ser para ti, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Para que ya nos persigas, mis migas. Ah, última. Estas son tus migas, lo que dejas en la orilla. Este es el baigón directo para tu vida, para ver si eliminas todos esos pensamientos de hormigas. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Por la hormiga! Se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Ángel Eduardo, sí te tengo que aclarar, porque en la calle te conozco mucho más. Porque yo sé de qué coño tú puedes hablar. Tú me hablas del barrio, pero ni siquiera conoces esta ciudad. Entonces, mira, como ya es que se fue este ángel, yo lo destierro manito de una vez. Por eso es que yo sí lo renuevo, que los ángeles están bajando del cielo. Tranqui, ya lo mando de nuevo.
para el cielo, porque si lo mando luego. De tu hermano no me hables de lo contrario, porque me hablaste de estupideces, de velocidades, cuando ni siquiera tú pisaste mi barrio, porque sabes que sí. Mira cómo este sí, este tipo que fluye, que se cree un sí. Pero de verdad, mi hermano, ya no sé qué decir. De verdad que es excremento lo que sale de ti, de tu pensamiento ajeno, del concepto que tú tienes, del criterio que de verdad ni siquiera tú te entiendes. Cuando te mismo te trabajas tu propia mente y entiendes el propio concepto que ni siquiera lo quieres. ¡Cambio! No, papá, y en esto ya te aterra. Y aquí te respondo todo porque eres la propia perra. Yo soy un ángel caído, ¿sí sabes por qué? ¿Por qué? Porque a Rael lo puse bajo tierra. No fue así, menor. O no fue así, es que yo te mate, porque en esto soy campeón. Tú hablaste de que tu barrio es el mismo mío, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Yo lo represento mejor. Yo sí estoy en las batallas siempre y en la pista cae. Pero en esto no importa a quién me causa la RAE. ¿Sabes por qué? Yo sí rapeo donde quiera, compadre. ¿Por qué? No me importa lo que digas, importa lo que saben. Lo que sabe la gente que sí se rapea. Que haces esto cuando lo hago, puedes hacer como sea. La diferencia que entre tú y yo gonorrea es que yo lo trato de hacer bien. Porque tú lo haces a lo maldita sea. Feo, feo, no me representa. No lo que haces bien, tu talento aquí se ausenta. La diferencia que entre tú y espero que la cuenta es que los problemas que tú tienes, otros aprendan. ¡Bien! ¡Una bulla! ¡Cambio de vino! ¡Le tengo de talma! ¡Propone Elena! ¡Ven acá, grande! Dice qué opino, en esto juro que en esto ya tengo el destino. Tengo el camino, aquí mi amigo. Tú juro que aquí no puedes conmigo. Hermanito, tú ahorita lo que vas a hacer es como un correcamino. Hacer una motosierra rapidito copiándote de argentino. No, esa mierda no, que flowcito métele como yo le meto cricollo. Como lo hace también, espero que te rima. Y en esto conmigo es un pollo. Mamá huevo, no, bro, en esto de la pista yo me adueño. Tú te copias de los argentinos, yo de SK y te presento a los tres dueños. Y todos somos dueños de ti, porque juro, en la pasada perdiste. No lo quisiste tan bien y quedaste de último, hermano, tú fuiste un chiste. Ja, ja, mamá huevo, que en esto juro que tú lo predijiste. Pensaste que ibas a quedar primero, la cagaste y no te luciste. No, no fuiste el mejor, yo sí soy un buen contendor. Que te tire sangre porque somos amigos y eso es lo que te hace sentir mejor. No, mi hermanito menor, yo sí te rimo, yo sí soy un ejemplo de honor. Porque yo estuve en Colombia, pero tú también. Yo lo hice por mis hijos. ¿Y tú por quién, Ramón? ¡Última! ¿Por quién es que tú estuviste? O ya vas a sacar un ejemplo, Caguillén. Esto sí, que tú estuviste. Mamá huevo, tú eres zurdo, pero en esto espero que no lo elijas. Y que no empieces ahorita a dar lástima de que lo haces por tus hijos y también por tu hijo. ¡Cambio! Es que tú eres demasiado malo, por eso es que fallaste. Porque me hablaste de mis hijos, que por tus hijos tú te forzaste. ¿Qué? Mamá huevo, ¿cuáles hijos? A los que tú criaste. A los mismos que tú te llevaste a Colombia y no conociste de antes. ¡No! Mamá huevo, ¿qué? Dijiste que saliste por tus hijos. Cuando saliste de mantenido por mami, yo sí salí por los míos. ¿Por qué me hablaste de la calle? ¿Por qué? Me hablaste de avendrío. No importa que yo me trabe, porque tú conoces de lo mío. Sabes lo que yo pasé, sabes lo que me forcé, sabes lo difícil que dormir en la calle y arroparse con tierra a la vez. No te lo explicaré más de una vez. No. El niñito bajaba para la plaza porque tenía un plato para comer. ¡Oh! Porque de verdad yo sí me tuve que forzar. No bajar a la plaza porque a diario, manito, tenía que trabajar. Porque de verdad, mi hermano, tú no sabes que en la vida lo que sí es forzar. No. Lo hice por mi madre y por mis hijos, porque ellos me esperan. Porque es amar, ¡oh! Es amar, es amar, es querer. Última. Es poder, es saber hablar, es demostrar un sentimiento antes de un trabajo ir a andar. Porque no tenía aquí en Venezuela, tú sabes, un paño a la mi hija dar. Pero me fui para poderme forzar y hoy en día, sabes, no falta nada. ¡Bien! Yeah. En 3, 2, 1, silencio. ¿Sabes qué es lo chimbo? Que es bandera, Ivana. Bandera. Que tú vas a querer decir que yo utilicé el argumento personal porque yo quise y no es la manera. Porque tú hablaste de que tú saliste por tus hijos y que estuvimos en la misma tierra. Es verdad, tú lo utilizaste de argumento y yo como refuerzo para tu carrera. No, hermano, ¿cuál carrera? Por Dios, deja de decir eso en tu discurso.
Para los que no saben, el tipo se llama Lefty porque el tipo es zurdo. Pero escúchame, no, tranquilo. No. ¿Se dan cuenta que siempre dice lo mismo dentro de su recurso? Sí. Y ahora usó a su hija, está usando dos cosas que le dio Dios para usarlo como recurso. Hermano, yo le puedo llamar el divino tesoro. ¿Sí me entiendes? Porque sí, viene del cielo, Dios me lo regaló, eso es todo. ¿Tú qué puedes utilizar? ¿Un recurso de qué? ¿De tu moto? La que te compraste con esfuerzo, pero yo hice lo mismo, así que estamos igual, mi loco. Hermano, no me nombres esta mierda, que esa mierda está mal. No te rías, mamá huevo, que si tú la cumpliste a los 27 y yo a los 18, o algo estoy haciendo bien o algo estás haciendo mal. O no es así. Ahora te tiraste personales creyendo que eso funciona. Yo bajé para las plazas porque mientras tú abandonaste el arte, otro la perfecciona. Hermano, mira, no sé quién va a estar dolido, ¿no? Pero hay algo más importante que rapear. Y se llama la vida, se llama el trabajo y se llama lealtad. ¡Verga! Yo la lealtad en la casa la tengo y me vale más. Y lo que haga la gente en la calle me vale mierda. Eso no me da real. ¡Wow! ¡Última! Está bien, no, wow, eso no le da real. Pero tan lealtad no eres porque aquí no veo un amigo real. Nadie te está apoyando. Nadie a ti te quiere apoyar. Porque eres tan falso como una moneda de 500. Pero de la moneda local. Está malo, el chiste. Atención, dale, atención. Comienza tu live. ¿Qué quiere decir? Lo ve, está claro, la bola, pero... Se prendió, mano. ¡Ajá, papá! ¡Bájale más! Súbele. ¡Vamos en 3, 2, 1, tiempo! Yo no tengo un amigo de verdad, porque tú ya está muerto dentro de esta realidad. Porque yo mismo lo tuve que matar, así como tú mismo acabas de matar esta hermandad. No hace lo mismo, lo usa como recurso a su gente. Yo rapeo siempre que todita las entradas, y si no se me cumple el sueño, le cambio la funda a la almohada. Exacto, y yo cambio la cama completa, cambio el cuarto y cambio la receta. Cambio todo en lo que hace, en lo que falta, y si quiero yo me cambio directo hasta mi alma. Pero está bien, pero las agotando todita, solo tiro el minuto que se dando lástima, sí. Ahorita yo estuve allá y sentí con mi clica, y tuve que vivir en la tierra, pero bueno, ahora tengo mi matica. Es verdad, y la tuve con esfuerzo, y la tierra me la comí para esto. Para agarrarla de refuerzo y saber que en mi mente existe algo más que tu entendimiento. Está bien, pero tranquilo en esto, aquí ya no está el tonto. No rapea tan bien en esto, juro, lo tengo y voy. No rima aquí, no es tan tonto. Porque no dice que de la moto debe 27 semanas del bolso. No, hermano, porque la pagué directo. Eso la pagaste tú fiada y con repuesto. ¡Oh! Saca personal y personal al de repuesto. Oh, repuesto ya botó la contra cero. Viste que en esto aquí ya no quieres tan sincero. Aquí no suenas tan certero. Tranquilo, cámbiale la cadena para que revoluciones mero. No, hermano, tengo que cambiar la relación porque veo que esta no me funcionó. No. Entonces, ¿por qué cambio este renglón? Por eso yo tengo un poder divino de solo el que Dios me dio. Hacer cosas así siempre dentro de que este camino. Claro que Dios te dio un poder, pero hoy te la truqué con las piedras que tumbaste en el camino. ¡Ay, chao! ¡Páramelo! ¡Un aplauso! ¡Buena batalla, mano! ¡Buena batalla! ¡Buena batalla! Bueno, muchachos, después de esta batallota, damos el resultado. Por la mano por acá. A la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.